Hoy, 20 de diciembre, nos encontramos aquí en las oficinas de la Subsecretaría de Educación de la Zona Norte, a lo cual vemos que no se encuentra aquí la titular, que es Judith Soto. Por lo consiguiente, pues aquí los maestros, ya había señalado ella que iban a los maestros a recibir hoy, ¿verdad?, su pago de su aguinaldo y lo que estaba pendiente. Y vemos que no fue cierto, fue un vil engaño que hizo. La subsecretaria engañó a todos, a todo mundo y a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Por lo consiguiente, nosotros repudiamos la actitud de esta funcionaria, ¿verdad?, que no se encuentra en su oficina, y pedimos que el señor gobernador tome cartas en el asunto y pedimos la destitución inmediata de esta funcionaria. ¿Me permite el documento para que lo lean, por favor? El documento. Vamos a hacer un documento que hicimos. Que es un acta. El licenciado Javier Corral Jurado, gobernador constitucional del estado de Chihuahua, se acudió ante las oficinas este 20 de diciembre en punto de las 11 de la mañana, las oficinas del sistema estatal, para que se diera el pago de maestros de meses anteriores y aguinaldo correspondiente, como lo declaró Judith Soto el pasado lunes 18 de diciembre ante los medios de comunicación. Sin tener una respuesta favorable, manifestamos nuestro repudio ante las autoridades educativas y solicitamos su destitución del cargo por no cumplir con sus funciones. Atentamente, Maestros en Movimiento. Vamos a poder dar cuenta que pues hizo caso omiso a lo que ella declaró, pues fueron puras mentiras, ¿verdad? No, señor gobernador, queremos que tome cartas en el asunto de inmediato, porque estos compañeros no van a recibir ni su aguinaldo ni van a recibir su sueldo. Ayer me preguntaban los medios de comunicación si iba a haber represalias en contra de nosotros por la situación que estamos denunciando. Entonces, yo creo que esta es una prueba así bien evidente de que no nos dieron nuestro pago por estar denunciando todo este tipo de irregularidades. Entonces, salieron, nos manejan en recursos humanos 70 casos, más no nos justifican en qué se basaron para hacer los pagos de los maestros. Y pues desafortunadamente los pagos de nosotros no llegaron. Las listas las manejan ellos porque ni siquiera nos las enseñaron, así que no sabemos si es verídico y realmente cuántos fueron los casos de los maestros de los que sí les pagaron Y ahorita, su maestra, ya sueldo. no está la subsecretaria, ya no se encuentran, parece que no se presentó en la mañana todo el día. Además de que sí es, urgimos al gobernador a que dirija sus ojos hacia la coordinación Zona Norte y sobre todo a la Secretaría de Educación, porque se está violando clara y flagrantemente la ley que marca que a los trabajadores se les debe entregar el aguinaldo antes del día 20 de Así es. diciembre. En este caso se está violando flagrantemente la Ley Federal del Trabajo, ya que los compañeros no han recibido su aguinaldo correspondiente, además de que se les ha retenido el sueldo. Eso es una ilegalidad a todas luces, justificada, amparada por la Subsecretaria de Educación Zona Norte, Judith Soto, por el Secretario de Educación, Pablo Cuarón, y por los demás encargados de administrar esta situación. Entonces, aquí se está violando la ley ampliamente. También tiene mucho que ver el jurídico, ¿verdad?, que es Fernando Robles, de profesional docente, creo que tiene dos puestos, y también Antolini también, ¿verdad?, que son los que responsables de manejar directamente la administración educativa, algo así. ¿Qué opinan los padres de familia? Pues yo que se les debe pagar, se supone que este gobierno iba a ser para mejorar y no para empeorar. Y estamos viendo que las cosas en vez de mejorar están empeorando. Muchas gracias.